este 2017, el Ayuntamiento de Sax instaura un nuevo plan de gestión forestal que ha de regir las acciones en la materia durante el próximo lustro y que incluye novedades importantes respecto a planes precedentes. El plan técnico afecta en total a 209 hectáreas, de las cuales 156 corresponden a arboledas. Lo conocemos en profundidad de la mano de su autor, Sergio Mula. La filosofía de este plan técnico es la conservación de los recursos naturales, del paisaje, de los valores ecológicos y de la biodiversidad. Estas zonas arboladas son una repoblación que se hicieron sobre los años 50-60 por parte del patrimonio forestal y que su objetivo principal fue la protección del suelo y el aprovechamiento de los recursos hídricos en ese momento, lo cual ha sido una actuación exitosa porque realmente tenemos ahora mismo esta masa de arbolado presente. A pesar de los años que han pasado, 50-60 años, la masa no se ha desarrollado mucho porque se hizo sobre unos terrenos de origen margoso y yesoso que son muy pobres y que tienen muy poca capacidad de retención de agua. Vale. También, dado el carácter de protección, las plantaciones se hicieron con una densidad muy alta, entre 2.000 y 2.200 pies por hectárea. Y no se llevaron a cabo los trabajos pertinentes con la madurez del arbolado. Quiero decir, estas masas, según van creciendo, deberían haber sido clareadas para que los árboles que quedaran fueran pues, árboles más vigorosos y de mayor porte. Entonces, como podéis ver, en una parcela tipo, porque más o menos la orografía de toda la zona de actuación es muy homogénea, corresponden a llanos, pues este sería una parcela tipo, ¿no? Un arbolado pues, que carece de tratamientos selvícolas, con una genética bastante variable. En aquello en el momento el tema de viveros pues, se hacía de una manera muy precaria y con muy pocos medios, ¿no? Pero aún así, sigo recalcando que fue un éxito total aquellas actuaciones que hicieron. Entonces, la filosofía del proyecto, y ya pasamos directamente a lo que son las actuaciones, van encaminadas a conservar la masa frente a la prevención de incendios forestales, en el cual vamos a hacer actuaciones de poda, una poda somera 2 metros, 2 metros y medio, dependiendo la altura del arbolado, para permitir la transitibilidad de la masa y poder, de alguna manera, pues poder hacer los trabajos de mantenimiento mucho mejor, observar si hay problemas de enfermedad o de sanidad vegetal. Y también un clareo muy particular, en el cual se van a eliminar los árboles que estén muertos, secos o que tengamos algún tipo de enfermedad o plaga que pueda provocar un foco de infección dentro de la masa. ¿Vale? Todo este residuo no tiene un aprovechamiento energético, porque aquí las densidades, aunque son altas, lo que es el volumen de leñas o de residuos, no tiene valor comercial y no tendría un aprovechamiento energético porque no tenemos nada en las proximidades que se puede aprovechar. Con lo cual se van a triturar y se van a incorporar al suelo. Con esta actuación también lo que buscamos es una apuesta en luz, quiero decir, a abrir lo que son estas áreas densas de arbolado para que entre la luz y haya mayor sustrato, que haya una mayor diversidad del sustrato arbustivo y subarbustivo también. Esto viene un poco también motivado porque los estudios que se están haciendo actualmente sobre la evolución de los espacios áridos y semiáridos a nivel mundial frente al cambio climático nos dejan ver que aquellos ecosistemas con mayor biodiversidad en especies van a ser más resistentes a esos cambios, o sea, van a poderse adaptar mejor a las consecuencias que ya son muy palpables y son muy visibles, sobre todo en áreas del Mediterráneo, como estamos viendo, muchísimas pinadas
de origen también artificial, de repoblaciones que se han secado totalmente y han sido, bueno, pues minadas por el tomicus o por la procesionaria, ya que pues no muestran capacidad de poder enfrentarse a épocas prolongadas de sequía, ¿vale? Por otro lado, lo que también se van a proponer es la mejora de los caminos, de los viales, tanto de las pistas como de las entradas, no de todos, sí de los principales, para poder acceder con mejor facilidad y para dar acceso a las fincas. Y va a haber también una partida especial para la recogida de los residuos, de los vertidos incontrolados que hay por toda la zona de actuación. Esto es una medida de meramente pues de intentar paliar un poco que te vayas encontrando volúmenes de residuos dispersos por doquier cuando estamos haciendo una zona realmente de futuro para el ocio, para los paseos, bueno, cualquier tipo de actividad que queréis presentar, porque es un terreno pues eso, muy fácil de ir en bicicleta. Muy, muy cambiante también, hay zonas así muy abiertas, de saladares, muy interesantes. Va a haber también zonas de visita seguramente guiadas a puntos de interés arqueológico, como los hornos de yeso. Bueno, un sinfín de posibilidades que seguro que si la gente que viene aquí lo aprecia, pues evitaremos que haya más vertidos de este tipo. Y por supuesto el ayuntamiento está detrás colaborando en que ese tipo de escombros tenéis siempre una oportunidad de poderlos llevaros a un punto de limpio o a un vertido autorizado. Y por último, se plantea también una restauración de las zonas degradadas, una restauración vegetal, con especies arbustivas y de la zona, pues tipo albaida, tipo romero, con mucha potencialidad de aprovechamiento melífero, cosa que también es importante que haya una actividad apícola en estas zonas, porque es lo que nos va a ayudar a regenerar naturalmente todo tipo de especies vegetales, ¿vale? Y nada más, esas zonas degradadas pues se corresponden con las canteras o con alguna zona de vertidos de material inerte y tal. Se plantea la restauración vegetal. Y nada más, en principio, bueno, espero que haya mucho éxito en este tipo de trabajos y sobre todo también comentar una cosa que se me olvidaba y me parece también importante. Danos. Que este plano, este proyecto es tiene una connotación social importante. Se ha pensado de no utilizar este tipo de ayudas o subvenciones que pueda recibir el Ayuntamiento de Sax para la contratación de empresas, sino para la contratación del personal directo. Con lo cual, digamos que el presupuesto que hay para 5 años, que son aproximadamente 600 o 7.000 euros, con IVA incluido, pues vaya sobre todo dirigido a la contratación temporal de las personas que tengan problemas de paro de larga duración o problemas familiares o lo que sea. Esos trabajos son muy sencillos y con una pequeña formación los puede hacer cualquiera. Todo lo que se está haciendo ya tiene unos beneficios directos sobre la población en cuanto a calidad de vida, mejoras de los recursos naturales. Todo eso ya es directo, pero no es tangible, no es una cosa que pueda luego repercutir en dinero. Pero sí, como comentas, pues el tema de las visitas guiadas, pues cualquier tipo de actividad contiene tal cantidad de puntos de interés paisajísticos, biológicos, ecológicos, artísticos, culturales. Contiene tanto que simplemente, ¿sabes?, el poder llevar adelante este tipo de trabajos yo creo que va a fomentar y va a potenciar mucho
que esta zona se vea con otros ojos, desde el futuro, y que pueda desarrollar economías de este tipo, locales, también compatibles con la naturaleza, y que aporten una inversión importante a las familias o al ayuntamiento en sí también.